Hola gente, bienvenidos a un video más de mi canal Maitro, donde te enseño mi trabajo como plomero gasista. Gente, hoy les enseño cómo instalar una grifería de ducha externa. Para mí es de lo mejor. Este tipo de grifería me encantan porque vos haces el trabajo una sola vez para toda la vida. Porque no te puede pasar como con las griferías que están dentro de la pared, que si se arruinan tenés que romper la pared. Si tenés un azulejo que en su momento te gustaba un montón, ya después no lo conseguís, entonces tenés que hacer una enmienda y bueno, un cierto dolor de cabeza. Pero con esta grifería no sucede eso, porque si llegase a arruinarse la grifería, que se compró una grifería de muy buena marca, muy difícil pase eso, pero si llegase a suceder, puedes cambiarla y listo. O si querés cambiar toda la grifería porque ya no te gusta el cromo y no sé, sale de moda ahora el rojo mate y queréis poner todo rojo mate, la puedes sacar a la grifería y poner una grifería externa rojo mate o lo que se te ocurra. Así que este video me encanta, espero que les sirva. Pero antes que nada, suscríbete. ¿Qué esperas para suscribirte? Suscríbete que es gratis, así te enteras de todos mis videos y no te pierdes nada. Ya puse las entreroscas excéntricas, perdón por no firmar esa parte, pero no es nada del otro mundo, son entreroscas, le ponen teflón y listo. Esta es la grifería que vamos a instalar, de mi marca favorita, que es FB, y es sincero, esto no es... Ay, mira, a Bytewater están pagando FB, ¿no? Estamos grabando un video que vamos a compartir con FB, pero de siempre fue favorito, ustedes saben, los seguidores de mi canal, porque nunca tuve ningún problema con esto. Ahí estoy midiendo cómo va a ir... cómo van a entrar, entonces voy calculando si entra relajado o no y si están a nivel el excéntrico. Como no está a nivel, ahí veo más o menos cuál es la distancia que debería estar, pero esto es muy a ojo. Van a ver cómo queda después, que nada que ver. Bueno, como verán, aquí ya he nivelado las entreroscas. ¿Ven? Ya está a nivel, y ahora que están niveladas las entreroscas voy a presentar la grifería. Pero resulta que cuando presento la grifería, miren lo que pasa. Una de las roscas entra perfecto, que sería de la derecha, pero ven, a la izquierda me falta, hay un desfasaje por un par de milímetros del lado izquierdo, así que voy a tener que ir de a poco. No solo voy a mover la izquierda, sino que voy a mover izquierda derecho de a poquito para intentar llevar a la rosca que se extiendan lo necesario para que enrosquen ambos lados, tanto izquierda como derecha. No lo hago solo uno, voy de a poco. Aquí le enseño mejor, ya entrerosqué una sola, un poco. Ven, miren todo lo que falta. Bueno, ya así voy izquierda, derecha, moviendo la entrerosca excéntrica que está acá. Sí, esto. Poco a poco, izquierda, derecha, hasta lograr que coincida. Miren, yo ya puse el excéntrico, uno está hacia abajo, el otro un poco hacia arriba. Y mirando de frente, está un poquito hacia el costado, ¿sí? Así que lo que yo voy bajando ahora otra vez de poco a poco para que quede alineado, que quede prolijo, que quede recto la grifería. Y me voy a ayudar de un nivel. Bueno, para alinear, lo que yo hago, me ayuda de un nivel. Y voy cambiando, ajustando de un lado y del otro. Entonces, yo ya lo ajusté, como verán. Ya está alineado, ¿bien? La burbuja está en el centro, ¿sí? Muchas veces tienen que tener cuidado porque a mí me parecía que estaba inclinado hacia un costado y era por los azulejos, que acá atrás un azulejo está más bajo que el otro, entonces esa línea, como no era recta, y justo lo tapaba detrás, lo tapaba la grifería, no lo notaba. Entonces el nivel me ayudó a ver ese problema y ver que realmente está centrado, más allá que a la vista pareciera que no, debido a ese desfasaje que hay atrás de los azulejos. Así que bueno, ya está ahí ajustado. Y como verán, no les puse la campana, de que aquí puse lo excéntrico para que... Le usé teflón y cáñamo para poner. Si quieren saber cómo utilizar eso, pueden ver mi video donde enseño cómo usar sellante, se lo dejo acá arriba, hacen clic en la etiqueta o van a la descripción. Bueno, así es como voy poniendo poco a poco, como les recuerdo, ajustando el lado al otro, lo excéntrico. Aquí yo estoy presentando nada más la grifería, no le puse la orina, ahora vamos a hacer eso, vamos a poner campana, así que mucha atención. Bueno, acá ya puse la campana, ¿sí? Y la teoría es que la campana esté a ras de la pared, si es que no haya este espacio.
Pero cuando hice los caños no me avivé, sinceramente no los puse más adentro. Ya puse varias duchas de estas, pero aún así todas las puse hacia afuera con toda esta parte. Aquí hay que poner pastina para que el agua que escurre en la pared no se meta adentro, ¿verdad? Entre azulejo y lo que sería el revoque. Pero bueno, ya filmaré un video aclarando sobre eso. Bueno, esto es muy sencillo, la campanita enroscada, yo la pongo al ras y después pongo la grifería. Bueno, ahora lo que hay que hacer es poner la ducha en sí, que vienen con estas dos juntas de goma. Lo que yo hago primero, coloco la junta dentro de las roscas y una vez que está dentro, ahora estoy con una sola mano porque estoy filmando, ¿verdad? Pero me cuesta un poquito. Pero lo que hago es presentarlo en cada uno. Y de ahí empiezo a roscar. Siempre primero roscar con la mano, ¿sí? Y después procedemos a hacer uso de la herramienta que corresponde para esto, que sería una llave francesa. ¿Por qué una llave francesa y no otra herramienta? Porque, por ejemplo, si uso este pico de loro, que tiene unos dientes, miren, tiene unos dientecitos aquí en la ranura, tengo que presionar y esos dientes me van a rayar el cromo de la grifería. Por eso, yo presiono ahí, seguro el rayo. Por eso lo mejor es hacer uso de una llave francesa que es lisa, que no hay que morder, hay que presionar un poquito y ahí vamos poco a poco ajustando. No hay que ajustar mucho, solo lo justo y necesario porque las juntas son de muy buena calidad y si ajustamos de más, podemos terminar rompiendo esa junta. Ahora vamos a poner la manguera de la grifería, que consta también de juntas elásticas, juntas de goma, como la que usamos para colocar la grifería. Sí, la chiquita va abajo y esta grande va en la ducha. Y hacemos el mismo procedimiento. Presentamos la goma adentro y roscamos un poco. Aquí, como verán, ya puse también la ducha y trae estas hendiduras. Aquí van las llaves francesas para dar un pequeño ajuste, no mucho porque es muy sensible, puede quebrar y este plástico, así que leve, tranquilo, lo suficiente como para que no pierda, ¿sí? Es muy leve la fuerza que se hace aquí. Ahora lo que hacemos es instalar, vamos con el soporte de la ducha. Suscríbete. Para poder poner el soporte de la ducha, vamos a colocar primero esta cosita blanca que trae un seguro que entra en esta hendidura. Tomamos la medida, ¿sí? Para poner en la pared. Pero antes quiero que sepan que esto, ¿sí? Trae un giro que hace un clic y se traba. Para poner la ducha a gusto, con un grado de inclinación que uno desee. Ahora hay que medir la distancia, la altura donde vamos a colocar la ducha. Una ducha empotrada, es decir, dentro de la pared, por lo general tiene su ducha a 2 metros 10. Pero como esta es una ducha extensible que uno puede portar con la mano, lo ideal sería medir la altura de cliente o a gusto de cliente. Yo lo que hago es preguntarle dónde quiere que lo instale, ¿sí? Y bueno, varía a veces. Y acá ya presentamos la base blanca. Yo ya hice una marquita, primero con lápiz, de ahí lo marqué a los agujeros, siempre con algo punzante, en este caso con una broca o mecha, lo golpeé y lo marqué para que cuando ponga el taladro no baile y no rompa en otro lugar. Bueno, aquí ya puse lo que sería la base. Ahora hay que poner esto con presión y hacer que haga clic para que se enganche el bracito blanco que le había indicado. Ahí ya enganchó. Y bueno, una vez que engancha. Perdón, estoy un poco congestionado. Una vez que engancha, ya es listo. Eso es toda la ciencia. Aquí ensucié bastante, no me olvidé de poner una palita arriba cuando agujereaba. Pues ya vamos a limpiar. Ahí queda. Vean qué chulada. Bueno, esta grifería. FB, no se olviden. Y la prueba final. Vamos
Miren cómo se ve ese agua. Cuando hay una excelente presión, solo basta con hacer hacia arriba la palanquita esta y ya sale. Y si lo hago hacia abajo, sale para abajo. Hago para arriba, se queda fijo. Hermoso.